Estimados estudiantes, reciban una cordial bienvenida a una nueva sesión de aprendizaje en el área curricular de ciencias naturales para el séptimo grado. Continuando con el bloque Los seres vivos en su ambiente, hoy 28 de octubre del año 2020 les saluda el profesor Rorin González, docente del Instituto Doctor Presentación Centeno del municipio de Yuscarán, El Paraíso. También los invito. A que estén muy atentos durante la clase porque hoy estudiaremos las adaptaciones de las plantas al agua la temperatura la luz y el suelo y les recuerdo que debemos tomar todas las medidas de bioseguridad necesarias para evitar la propagación del COVID-19 y la expectativa de logro para la clase del día de hoy es describir e identificar las adaptaciones a los diferentes ambientes en que viven las plantas para su sobrevivencia. Ahora, para dar inicio a nuestra clase, comenzaremos explorando conocimientos previos. Entonces, les pediré que respondan, de forma verbal, lo siguiente. Mencione algunas plantas que viven en el agua y en lugares áridos. Ha llegado el momento de aprender nuevos contenidos, así que estudiaremos las diferentes adaptaciones de las plantas. Comenzaremos hablando de las adaptaciones al agua. Y es preciso mencionar que las plantas en su evolución se han adaptado a vivir donde no hay agua y donde abunda. Y es que los mecanismos que las plantas han desarrollado son en relación con sus raíces cuya particularidad es que son pequeñas. También en las zonas áridas tienen raíces más extendidas, o plantas cercanas al mar han modificado sus hojas para excretar la sal a través de ellas. Por ejemplo, la verdolaga seca forma puntos blancos en la superficie de las hojas. También tenemos las adaptaciones a la temperatura, y es que las plantas tienen límites de temperatura a los que pueden sobrevivir. En relación con la amplitud de los rangos de resistencia térmica, los podemos clasificar en plantas euritermas. Estas se desarrollan entre límites amplios de temperatura. En este grupo se encuentran las que se han adaptado a todo clima, por ejemplo, los musgos y líquenes. Por otra parte, están las plantas estenotermas. Que son especies que se desarrollan en límites estrechos de temperatura, y estos organismos suelen vivir en zonas tropicales y zonas frías, por ejemplo, las orquídeas. Otro ejemplo serían los árboles de hojas caducas, los cuales se quedan sin hojas durante el invierno, ya que esto es un mecanismo que les permite evitar la pérdida de energía. Ahora veamos en qué consisten las adaptaciones a la luz. Y es que en el interior de los bosques las plantas compiten para conseguir luz, elemento indispensable para realizar la fotosíntesis. Cada una de las plantas requiere de una intensidad lumínica. Entonces, los mecanismos que ellas han desarrollado para sobrevivir son, por ejemplo, en el caso de los girasoles, estos orientan sus flores hacia la luz solar. Otro ejemplo sería que algunas plantas presentan en sus hojas perforaciones para dejar el paso libre de la luz hacia las hojas más pequeñas, por ejemplo, la mano de león. También en las selvas las plantas tienen las hojas bien grandes para captar mayor cantidad de radiación solar. Otro tipo de adaptaciones que presentan las plantas son las adaptaciones al suelo, y es que las plantas adquieren del suelo el agua y las sales minerales que necesitan para crecer. La textura y la composición del suelo son factores que determinan el crecimiento de las plantas. Entonces, dependiendo de la composición del suelo, las plantas adquieren adaptaciones. Y entre estas adaptaciones al suelo, tenemos las siguientes. Suelos nitrogenados. Las plantas nitrófilas soportan gran cantidad de nitratos en el suelo. Estas viven en suelos que han sido alterados por la acción humana y un ejemplo son las malas hierbas de huertos y jardines. Suelos salinos. Aquí encontramos a las plantas alófilas, que son plantas que viven sobre suelos salinos. De este tipo de plantas son algunas especies de mangle. Suelos secos y arenosos. Son las plantas que se adaptan a los suelos secos y arenosos. Como el caso del pino, nuestro árbol nacional. Suelos arcillosos. La principal característica del suelo arcilloso es que no drenan agua. Por eso las raíces de las plantas les cuesta penetrar en el terreno y se airean poco. Un ejemplo sería el bambú, la menta y la hierbabuena, que toleran muy bien este tipo de suelos. Por último, Veamos las adaptaciones en las hojas. Y es que las hojas también pueden tener varios tipos de adaptaciones y entre estas tenemos las siguientes. Espinas foliares. Tienen esta característica las plantas que viven en climas secos. Su función principal es la defensa y evitar la pérdida de agua. Por ejemplo, los cactus. Zarcillos foliares. Son estructuras largas y volubles. Que sirven a la planta de fijación y para trepar, por ejemplo, las plantas trepadoras, el melón y la calabaza. Cladodios. Son tallos verdes que tienen la apariencia de hojas. Por eso desempeñan las funciones que cumplen las hojas, pero a su vez son capaces de producir flores, frutos y hojas temporales, por ejemplo, algunas orquídeas y variedades especiales de cactus. Como todos sabemos, la disponibilidad de agua es un factor vital para todo ser vivo, y las plantas no son una excepción, y han sido capaces de adaptarse a medios áridos en los que la disponibilidad de agua es baja. Por ejemplo, el cactus del desierto, que es una planta xerófila, es decir, adaptada a zonas áridas. Para ello, estas plantas transforman sus hojas en espinas, reduciendo así la superficie de transpiración. En otras especies, las hojas y el tallo almacenan grandes cantidades de agua y a estas plantas se les denomina grasas o suculentas. Pero en aquellas plantas que no disponen de hojas transformadas en espinas, la epidermis presenta una gruesa cutícula que evita la pérdida de agua por transpiración. Además, los estomas se encuentran en el envés de la hoja. Muy bien jóvenes, ha llegado el momento de valorar cuánto han aprendido y como actividad de aprendizaje deberán escribir en su cuaderno un resumen sobre las diferentes adaptaciones de las plantas. Y antes de finalizar con nuestra clase, recordemos lo siguiente. Las plantas tienen la facilidad de adaptarse al medio en el que se encuentran y no es una modificación puntual, es un proceso evolutivo. Ahora me despido con el siguiente mensaje. No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Charles Darwin. Hasta pronto y muchas gracias por su atención.